Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube. Soy Alexandra Pereira. Bueno chicos, hola desde Dubái, como podéis ver, rascacielos inconfundibles de esta ciudad. ¡Wow! Este vídeo es interesante y además sé que muchos lo lleváis esperando algunas semanas. Este vídeo va sobre que nos mudamos a Dubái. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, pero tengo que decir que tenía programado este vídeo para esta fecha, para poder hablar con vosotros de forma tranquila, sosegada, ya una vez aquí más tranquilitos. Siempre me planteé hacerlo desde aquí, una vez que ya hubiéramos hecho el viaje y una vez que estuviéramos, pues eso, un poquito más asentados y con tranquilidad para poder contaros más sobre esta etapa, esta nueva etapa en nuestras vidas. Bueno, para empezar os hablo desde un apartamento en el que estamos ahora mismo, no es nuestra forever home, de hecho estamos en el proceso de encontrar nuestra casa, nuestra futura casa, el lugar donde vamos a vivir, Gazán, yo y Pollito. Y la verdad es que está siendo un proceso muy interesante, muy divertido, que creo que voy a documentar de alguna forma con vosotros, para vosotros, para compartirlo en tanto en YouTube como en el resto de mis redes sociales. Y está siendo muy interesante y más agradable que el proceso que vivimos de búsqueda de apartamento en París, tengo que decir. Pero bueno, hay mucho papeleo, muchas cosas y al final, bueno, pues todo tiene su proceso y sus tiempos, pero esperamos que en unas semanas poder ya tener nuestro nuevo hogar listo y preparado para recibir los muebles. Y bueno, hay muchas cosas que quiero compartir con vosotros, pero quiero ir por partes. Primero, vamos a ir al origen. ¿Cuándo se gestó esta idea? Bueno, esta idea se gestó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo llevo proyectando esta mudanza muchos años. En el año 2015, yo hice mi primer viaje como turista a Dubái, ¿vale? Al año siguiente volví a hacer otro viaje. Y ambos viajes los hice sin Gazán, los hice con otras personas que trabajaban conmigo en ese momento. El tercer viaje lo hice con Gazán y fue en ese viaje que creo que, si no recuerdo mal, que fue en el año 2017, ahora os lo dejo por aquí. En ese viaje a mí se me implantó la idea, fue la incepción de la idea de la mudanza a Dubái. A partir de ahí yo me quedé con la copla. Conforme iban pasando los años cada vez me apetecía más, porque muchas veces visitamos Dubái a partir de ese viaje, muchas más veces, y a partir de ese viaje ya fue como que empezamos a ver un poco, no solamente el lado turístico de la ciudad, que es fantástico, sino cómo es la vida en el día a día de una familia aquí. Y la verdad que había muchas cosas de ese día a día y de esa vida que me atraían. Pues mil cosas que os voy a explicar con más detenimiento después, el confort, a nivel servicios esta ciudad es espectacular, los colegios, la vida en general es muy cómoda aquí, ¿vale? Entonces eran cosas que a mí personalmente me atraían mucho y que veía como un lugar en el que podíamos crecer nuestra familia, estar cómodos y al mismo tiempo trabajar con todas las comodidades desde esta ciudad. Entonces, os voy a dejar el fragmento en el que yo empiezo ahí ya con el rum rum. Yeah, as I said, I'm moving to Dubai. The weather in December is so nice. In summer you get to go back though. Yeah, nice. And you will come with us exactly. To Ibiza and to Formentera. Bueno, pues como veis estaba con Karen Wassen, que vive aquí, ella es libanesa, y ahí empezó un poco mi, como os digo, el rum rum en la cabeza. ¿Qué pasa? A partir de ahí, bueno, pues han pasado 1500 cosas, ha pasado muchísimo tiempo, pero yo siempre proyectaba una vida aquí y cuanto más venía a Dubái, más ganas tenía de mudarme aquí. Y más lo hablaba con gente y más lo, bueno, más lo teníamos como presente Gazán y yo en nuestras conversaciones. Pero sabíamos que no era el momento adecuado para mudarnos aquí porque teníamos de alguna forma deberes que hacer antes de mudarnos a esta ciudad, ¿no? Y teníamos como otros objetivos que cumplir anteriores a esta mudanza, que es un poco más ya para nuestra satisfacción personal, vamos a decirlo. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero que os quiero enseñar es la mudanza de París. La mudanza de París ocurrió justo después de las semanas de la moda y muchos ya teníais la mosca detrás de la oreja, me decíais, pero ¿por qué estás en el Mobis otra vez? ¿Por qué estás en el hotel? Bueno, pues evidentemente estábamos haciendo la mudanza, muchos ya lo sospechabais, pero como os digo, quería tranquilamente contaros todo esto desde un punto de vista más tranquilo porque han sido unas semanas de locura, como os podréis imaginar, entre el embarazo, las semanas de la moda, la mudanza, etcétera. No quería contaros esto de una forma agobiada, en el medio del caos. Quería estar tranquila, quería estar a gusto y no ha ocurrido hasta ahora que he podido realmente sentarme y estar pues, aquí en nuestro destino. Puedo contaros tranquilamente todo esto, ¿no? Entonces,
Esto ocurrió, como os digo, después de las semanas de la moda. Fueron 2 días de mudanza que la verdad se nos pasaron volando. Lo hicimos con el equipo de Trayero, que colaboramos la vez anterior desde nuestra mudanza de Madrid a París, y decidimos volver a llamarlos para la mudanza de París a Dubái, porque ellos hacen mudanzas internacionales, trabajan mucho en España también, pero hacen mudanzas a lo largo de toda Europa y, como veis, también a nivel pues internacional fuera de Europa. Quedamos tan sumamente encantados con cómo se gestionó la mudanza, el cuidado que pusieron en todo, en el embalamiento. Hay un globo cayendo por ahí. O sea, no os imagináis, bueno, el cuidado que pusieron en embalar cada pieza. Sabéis que en mi caso, pues como me dedico a la moda, tengo muchos artículos pequeños, muchas cosas que son delicadas, y la verdad es que para mí era muy importante encontrar una compañía que dedicara y pusiera tiempo y esfuerzo en cuidar cada una de esas pequeñas cosas que viajan conmigo, como los bolsos, los accesorios, las joyitas, etcétera. Y la verdad, también la protección de los muebles, por supuesto. Y en ese sentido, ellos fueron impecables, lo vimos, ya sabíamos de la calidad de sus servicios cuando los contratamos la primera vez, pero verlo en acción fue otra cosa totalmente diferente. Lo compartimos con vosotros en su momento y ahora comparto con vosotros la experiencia de la primera parte de la mudanza, que es París. Hola, chicas, aquí está pasando todo esto. Que vais a estar alucinando, claro, pero ya ha comenzado. Y como veis, tenemos al mismo equipo que elegimos en Madrid, de Madrid a París, el equipo de Trayero, que son impecables con todo lo que hacen. Llevan aquí de 30 media hora, 45 minutos, y ya van como un fuego. Y están aquí todos, ya han empacado las sillas, hay muchas cosas que no van, obviamente el piano se queda. Y bueno, así está, ¿no? Aquí lo tenemos ya. Y nada, empieza la aventura. Armarios portátiles, que lo que hace es que es muy fácil porque una vez preparado pues comienzan a coger las perchas de cada habitación y las van colocando aquí. Entonces, en el momento de llegar al destino, es súper fácil poder recuperar las prendas y volver a colgarlas en el armario. Súper top este sistema y muy práctico para gente como yo que tiene tanta ropa. Bueno, esto va avanzando, como veis. Ya no hay ropa colgada, pero quedan bastantes cosas. Aquí está todo el equipaje que vamos a llevar, más otra maleta. Es una locura todo esto, pero bueno, locura máxima. Y algunos de los bolsos que sí que van a ir, pero me he llevado los más importantes conmigo porque me daba miedo, porque es un viaje muy largo. Y bueno, por aquí ya está todo, como veis. Ya tienen todo embalado, madre mía, qué locura. Bueno, chicos, pues aquí estoy. Ahora sí que os puedo enseñar mejor nuestro vecindario, sin miedo. Aunque bueno, ya os explicaré, pero ha habido algunas cosas que sí que me han dado un poco de miedo en estos meses. Hay una obra justo aquí al lado. Estoy con mi café, como siempre, indispensable en cada mudanza. Y aquí estaba, bueno, está la habitación, ¿vale? Y estamos ya bastante avanzados. Mañana viene la grúa, porque hoy lo que van a hacer es embalar todo, etcétera. Y mañana viene la grúa para ya bajarlo todo por esta misma ventana, que fue por la que entraron todas las cosas. Y un año y medio después, un año y pico después, se están yendo. Pero estoy muy feliz, la verdad, porque es un cambio que me hace muy, muy, muy feliz. Mirad cómo van todas las joyitas ahí metidas, enrolladitas, para que
sea fácil sacarlas después. Bueno, hemos pedido comida y evidentemente esto tenía que pasar. Porque me han quitado la Mac Royale Deluxe otra vez. Pero tengo Big Mac. Así que nada, vamos a disfrutar de la comida. La grúa ya ha llegado. Esto es como un déjà vu. Ahí está. Os voy haciendo update. Esto ya está todo prácticamente cubierto. Solamente falta la mesa, que la van a desmontar en dos, porque esta mesa de Knoll se desmonta en dos piezas, la base y la parte de arriba, y la van a cubrir, además de con el papel burbuja, también el espejo de Gustav Westman. Ambos van en una caja de madera para protegerlo al máximo, porque son dos elementos que son muy importantes, son muy delicados, y bueno, pues para que tengan la mayor protección van así en el viaje. Las plantas se las queda una amiga nuestra aquí en París, que las va a cuidar muy bien y va a ser una buena nueva madre para mis plantitas. Dios mío, adiós, mis pequeños, que tanto tiempo han pasado conmigo, algunas llevan años literalmente, pero bueno, tendré más en Dubái. Y así estamos, os voy a seguir enseñando un poco por aquí cómo vamos. Todo aquí ya está empaquetado completamente, por aquí estamos a tope también, y después por aquí aún no han entrado, pero ya están empezando a sacar las cosas por la ventana. O sea, madre mía. Primer día completado, mi cara ya es un poema. Pero bueno, os voy a enseñar un poco cómo está la situation. Todo esto está vacío ya, o sea, han sido súper rápidos como siempre. Bestial el servicio que dan. La cocina vacía, entrada vacía, etc. Nos queda la habitación, queda desmontar esto porque esto no nos lo llevamos, pero lo hemos vendido. Y básicamente lo que nos llevamos es la parte central, que son la isla, el espejo, pero allí haremos otra cosa. Nada, me voy a ir al hotel, casi queda aquí porque vienen a recoger un par de cosas, a revisar un par de cosas de la casa y tal, y yo me voy al hotel como una señora que soy. Pobre. Y pobre, casi queda aquí, castigado. Y mañana siguen, que harán toda la parte esta de los bolsos y unas cosas que quedan aquí dentro, pero vamos, que está todo muy avanzadito ya. Acabamos de llegar a nuestra suite en Le Meurice, que no puede ser más bonita, Dios mío de mi vida, es que cada vez se superan, y esta vez no me han dejado un Baby Yoda, pero me han dejado un perrito tan bonito para Bibi. O sea, ¿cómo es este perro? ¿Se lo vamos a poner en la habitación? ¡Ay, qué bonito, por favor! Es que son tan monos, o sea, de verdad, es como estar en familia aquí, constantemente. Y os voy a enseñar un poco toda la historia para que veáis. La habitación es muy bonita también, la verdad, me encanta. Nunca he estado en esta zona, en esta parte del hotel. Esta parte del hotel da a la calle que conecta justo Rue de Rivoli con Place Vendôme, que es donde están todas las joyerías. Aquí tenemos algunas de las maletas, la maleta nueva, que esta siempre me preguntáis, ¿vale? A ver, nosotros somos super fans de Rimowa y no es publicidad, ¿vale? Las hemos comprado todas nosotros. Esta la compramos en Nueva York, fue la primera de color que tuvimos. Esta la compramos aquí en París, que es azul, es de la misma colección, está bastante fastidiado esto, pero esto se puede eliminar, por cierto, por el material que es. Está muy guay porque lavándolas un poco sale. Y luego Gassan estaba obsesionado desde hace muchísimo tiempo con lo que llaman el trunk, ¿vale? El trunk, de hecho, le he dicho, pon las iniciales tuyas en esta, porque te lo mereces, porque llevas luchando para querer coger esto mucho tiempo. El trunk tiene dos tamaños y básicamente esta es la más grande que tienen, y me encanta porque, bueno, además de que el color es maravilloso, es una maleta en la que cabe, y parece que no, pero os prometo que cabe mucho más, o sea, muchos más litros en esta maleta que en esa, o en esa, o en esa incluso, o en la negra que tenemos más grande. O sea, caben muchísimos más litros aquí. Además está guay porque cuando, o sea, tú la llenas y llenas esta parte de ropa y esta parte de zapatos. Entonces siento que quizá sea posible que en algunos viajes que sean un poco más cortos pueda viajar solamente con esta maleta. ¿Me creéis? No, ¿verdad? Yo tampoco. Vale, y seguimos. Aquí está la otra entrada de la habitación, porque es una suite que tiene dos habitaciones con los dos armarios. Y aquí está el baño, con su ducha y su bañera y todo. Es una forma maravillosa de decir adiós a París, la verdad. No podía imaginarme otro sitio en el que quedarme en estos días. Es increíble. O sea, es para mí el hotel más bonito de París. Buenos días, chicos. Bueno, después de la ducha,
incorporar un poco porque estoy tirada, porque me encanta ponerme así como hacia atrás porque bebé empieza a dar patadas, entonces me gusta mucho ese momento. Me pasa mucho cuando estoy concentrada con el teléfono trabajando, me pasa también cuando estoy como desayunando, comiendo, en plan un poco recostada hacia atrás, así sentada hacia atrás, y me pasa cuando estoy en la cama, tumbada. Pero en la cama puede ser que me pase cuando estoy con una pierna estirada, cuando estoy así un poco de lado. En la cama me pasa mucho, en muchas más posturas. Entonces me quedo así como hacia atrás y me gusta sentir a bebé. O sea, es que además tengo una suerte porque es que lo siento todo el rato. Bueno, y este vídeo ya sabréis lo que es. Mi bebé, mi hijo. He entrenado, me he duchado, me he lavado el pelo, etc. Y ahora estoy terminando de desayuno, que me he tomado una tostada de aguacate y quería unos Coco Pops. Me encuentro bien. Me he quedado yo aquí porque Gas se ha ido. A las 8 llegaban los chicos de las mudanzas, entonces está continuando con toda la supervisión de todo allí. Está trabajando con el ordenador que se lo ha llevado, aunque dentro de poco ya no va a tener ni dónde colocarse. Se tendrá que poner en la encimera de la cocina. Los nuevos inquilinos quieren la nevera, así que se la hemos vendido a ellos, que está preciosa y espectacular, pero a dónde vamos en realidad no pegaba porque seguramente acabaremos teniendo una de estas de doble puerta grandes, como la que teníamos en Madrid. Yo tengo una cita para hacerme las uñas a las 11 porque sí, de nuevo, o sea, ahora es grave el tema, lágrima, lo larga que está. Lo bueno de este color es que es súper natural, pero al mismo tiempo no se nota cuando crece, porque apenas tienes que fijarte mucho, pero veis esto, lo crecida que está, es que llevo casi un mes, casi un mes sin hacérmelas. Así que nada, me toca. Voy a hacerme las uñas y prepararme. Y luego voy a grabar otra cosa para YouTube que tengo que grabar. Pero antes pasaré por la casa y os voy contando. Nuevas uñas hechas. Voy camino de coger un coche para ir a nuestra ex casa. Casa está allí, quiero reunirme con él. Quiero ver cómo va un poco la cosa. Supervisión. Y luego estaría bien comer. Bueno, he llegado a la casa y aquí están los chicos trabajando. Han bajado las cosas del trastero también. Casi está por aquí trabajando. Aunque le he robado el sitio porque estaba trabajando aquí en la mesa, que es la base de la mesa de Knoll. Está todo bastante avanzado, solamente tienen que bajar todas estas cosas y... Ojo, tío, qué guapo eres. Espero que nuestro hijo se parezca solamente un poquito a ti. Gas está mal porque lleva todo el día ahí, pobrecito. Última, hasta la próxima, que nos apetezca venir por aquí, en nuestro barrio, que nos encantaba este sitio de pizza y hemos decidido venir a celebrar que bueno, que nos vamos. ¡Nos vamos! La situación. Petaos, o sea, esta vez venimos para reventar. Diga, estas son las vistas que tenemos desde nuestro apartamento. Esta vez hemos cogido un apartamento. Y ahí está el Burj Khalifa. Súper feliz. Bueno, pues ya habéis visto, esa es esa primera parte de la transición, que además tuvimos la inmensa suerte de pasar esa transición en Le Mavis, que es como, bueno, palacio, básicamente. Y tengo que decir que Gas, por mi estado, etcétera, pues se ocupó de la mayor parte de la supervisión de toda la operación. Pero bueno, que fue algo muy sencillo, lo hicieron muy fácil como siempre y fue una experiencia muy agradable una vez más. Así que no tengo más que buenas palabras para ellos porque ha sido realmente espectacular como la han gestionado una vez más. Una de las preguntas que más me habéis hecho, porque sois muy perspicaces y estabais ahí ya atentos a todo, y mucha gente me decía, pero ¿por qué te vas tan pronto de París? Bueno, tan pronto, para mí ha sido mucho tiempo en París, os lo digo, que he tenido suficiente de París. Os voy a contar un poco lo que motivó nuestra mudanza a París, cuáles eran nuestros objetivos allí y cuánto tiempo queríamos quedarnos, ¿vale? En un primer momento. Nosotros nos mudamos a París con un objetivo única y exclusivamente profesional. Yo, sabéis que París nunca ha estado en mi boca como el lugar donde me encantaría vivir. No, nunca he dicho esto, jamás lo he expresado así. Creo que además lo sentíais, especialmente en los últimos vídeos cuando yo ya estaba un poco más, pues eso, cansada de la ciudad y tal. París para nosotros era un medio para un fin
era un lugar en donde sabíamos que podíamos conseguir objetivos profesionales que nosotros teníamos en mente y que nos pusimos en septiembre de 2020. En septiembre de 2020 nosotros volamos a París por primera vez y nos quedamos allí hasta noviembre, ¿vale? Que fue en el proceso en el que empezamos a buscar casa, etcétera, etcétera. Una vez encontramos casa, a finales de noviembre cogemos un vuelo a Madrid, volvemos a Madrid, organizamos toda la mudanza en 20 días y creo que fue el 18 de diciembre ya estábamos de vuelta con toda la mudanza y ya en nuestro apartamento, ¿vale? Entonces, técnicamente en París hemos estado un año y medio. Nuestra idea inicialmente era estar en París 2 años completos, ¿vale? Es decir, que se hubiera completado en septiembre de 2022. Pero, ¿qué pasa? Me pongo a el tema. Intentamos quedarnos embarazados y resulta que me quedo súper rápido, como os conté. Entonces, fue un shock, en realidad, porque no esperábamos que ocurriera tan rápido y para nosotros la idea era, bueno, pues me quedo embarazada tranquilamente, no sé, en 3, 4, 5 meses cuando ocurra, si esto ocurre, y una vez, pues ya de 3, 4, 5 meses, como es el caso, pues nos mudamos ya en septiembre, después de Fashion Week de septiembre, y tranquilamente nos mudamos a Dubái en octubre, tranquilamente, ¿sabéis? Sin agobios, sin crisis, etcétera. Porque nosotros nos queríamos mudar antes de que naciera nuestro hijo o hija. Descubrimos que estoy embarazada la primera semana de diciembre, creo que fue el día 9 o así. Empezamos una conversación casi yo en plan, bueno, ¿qué hacemos? O sea, o me quedo aquí y lo tenemos y nos tiramos 2 años más, que yo ahora mismo ya estoy como saturada de París y me quería ir ya, o nos mudamos ya, o sea, y organizamos todo lo que teníamos pensado para octubre, lo movilizamos a estos meses antes y tomamos la decisión de avanzar el proceso, de acelerarlo y en lugar de mudarnos en octubre, noviembre, mudarnos ahora, antes del verano, para poder estar ya acomodados y que cuando llegue el bebé estar ya, o sea, para mí mi ilusión era salgo del hospital y me voy a mi casa tranquilamente, ¿sabéis? Estoy tranquila, estoy a gusto, estoy en un lugar en el que tenga comodidad y estoy contenta con lo que con el lugar en el que vivo y con mi bebé. Esa era mi ilusión, ese era mi objetivo y así era como yo lo visualizaba, porque para mí estos meses son muy importantes a nivel personal, como os podréis imaginar. Entonces, yo me visualizaba así, en una circunstancia en la que me encontrara cómoda. Yo en París había muchas cosas que me hacían estar incómoda. Entonces, como os digo, aceleramos un poquito la situación y en lugar de estar 2 años en París, hemos estado 1 año y medio. Para nosotros París ha sido, sin duda, si no la mejor decisión a nivel profesional que hemos tomado a lo largo de mi carrera, una de las mejores. Nosotros teníamos unos objetivos muy claros cuando nos mudamos allí y no solamente los hemos cumplido, sino que los hemos excedido en velocidad y en calidad. Muchos me lo decís, ha habido un antes y un después en tu carrera, en lo que compartes con nosotros, en todo, en tu trabajo. Y nosotros también lo hemos visto así, lo hemos sentido así. Nos costó mucho mudarnos allí, a mí personalmente me costó más que a Gas, pero ahora os contaré un poco el proceso, ¿no?, de vivir allí y todo, pero a nivel profesional, sin duda, os tengo que decir que ha sido un poco complicado tomar la decisión final, ¿no?, de decir, venga, nos vamos ya, porque cuando te va tan bien en un sitio, pues te da un poco de coraje, ¿no?, dejar todo eso que, por lo cual has trabajado. No es que se pierda todo ese trabajo, ni mucho menos, porque se mantienen todas las relaciones que tienes y evidentemente el trabajo continúa, estés donde estés, que es una de las cosas más maravillosas de mi trabajo, que es que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, pero es verdad que da un poco de, te genera un poco de incertidumbre el cambio, pero nosotros siempre hemos tenido una mentalidad súper positiva y pensamos que siendo un equipo como somos, podemos conseguir lo que nos propongamos allá donde vayamos. Entonces, yo creo que cuando piensas así, las cosas buenas se suceden una tras de otra y que atraes las cosas positivas. Así que yo estoy muy positiva y cada vez más. Y no sé, creo que aunque evidentemente es una nueva transición que va a haber en mi trabajo, en mi vida, en todo, creo que podemos procesarlo y que lo vais a vivir conmigo de una forma maravillosa, igual que yo. Bueno, entonces pasamos a otra parte del vídeo, que es cómo era la vida realmente para mí en París, ¿no? O cómo yo viví este año y medio en París viviendo, no como turista, sino viviendo allí, habitando allí. Siempre digo, y cuando la gente me preguntaba en persona o amigos nuestros o gente con la que trabajábamos, siempre yo decía lo mismo, ¿no? Para mí no es lo mismo venir aquí como turista, que realmente París, tengo que decir, para mí es a nivel arquitectónico, cultural, etcétera, la ciudad más bonita del mundo, no tiene equiparación con ninguna otra. Sabéis que a mí personalmente me gusta más Roma, la veo más cálida, ¿vale? Pero tengo que decir que París es París, o sea, París es espectacular, la mires por donde la mires, es bellísima, es una ciudad muy bonita, pero no es lo mismo
visitarla como turista que vivir allí en el día a día. Para mí París ha sido duro, duro, duro a nivel personal, ¿vale? Como os digo, tenía una balanza muy desequilibrada, porque en el terreno profesional era muy positivo y luego en el terreno personal era, para mí, especialmente, Gas lo llevo mejor, porque Gas es como más... Gas es más así, ¿vale? Yo soy así. Ya sabéis, Aries, power. ¿Qué pasa? Que yo lo viví peor, ¿vale? Este cambio de Madrid a París. Y os voy a explicar el porqué. Primero, el clima. Sé que soy gallega, ¿vale? Pero es que precisamente una de las razones que me impulsaron a salir de Galicia era el clima. Y no os enfadéis, gallegos, de verdad, os quiero muchísimo y adoro Galicia, pero es que el clima para mí es... No puedo. Mi padre adora la lluvia y mi madre, por ejemplo, no soporta. O sea, os lo digo, es una cuestión muy personal, ¿vale? No es que no me guste la lluvia me gusta un día. En plan, y ponerte en el sofá así con una manta y ser feliz, ¿vale? Viendo Netflix. Pero todos los santos días de lluvia o levantarte y que esté oscuro, oscuro, oscuro. O sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana o a las 6:50 de la mañana y era oscuridad absoluta hasta las 8:30, 9. Luego, por otro lado, aunque no lloviera, estaba gris, 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 todo el rato gris. Entonces, yo soy muy moody, como se dice en inglés, o sea, me afecta mucho el tiempo. Y era para mí, no os voy a decir depresión porque no quiero mal utilizar la palabra, pero me generaba mucha tristeza. O sea, yo estaba triste todos los días. Y llegó un punto en el que, fijaros, o sea, veía el sol y era como de... A ver cuánto dura. O sea, me volví como cínica con el tema, ya os lo juro. Era como de, sí, por la tarde habrá nubes ya. O sea, esa era yo. Realmente ese tema me afectó mucho, ¿vale? El tema del clima. Por otro lado, París es una ciudad hostil y creo que mucha gente que haya vivido ahí compartirá mi opinión. En el sentido de que, a no ser que hayas nacido parisino, seas parisino o vivas ahí o seas francés y entiendas un poco la cultura, es una ciudad que no acoge muy bien a los extranjeros, ¿vale? Es complicada, no sabría deciros exactamente, tampoco quiero generalizar porque evidentemente me he encontrado a personas maravillosas, pero en general la gente es tosquita, o sea, es durita, ¿vale? No son agradables, todo es preguntas por algo y todo es no, o sea, la respuesta es no, y tú dices, ¿pero cómo no? O sea, vamos a ver, ¿no puedes igual intentar... ¿Podemos encontrar una manera de encontrar una solución? No. Y es como, a mí eso me desespera, o sea, me encanta que cuando estás en una situación en la que necesitas ayuda de alguien, ya sea en el sector servicios, lo que sea, que la gente haga un esfuerzo, que al menos veas que, vale, pues igual no se consigue lo que quieres, pero yo, inténtalo, al menos, o sea, vamos a buscar una solución conjuntamente. Que sea un no ya de primeras es, wow. O sea, es chocante, ¿vale? Para mí. Otra cosa que tampoco he comentado por aquí, pero que también habéis visto que en algún momento he hecho algún comentario de tipo queja en YouTube, son las casas. A mí me gustan mucho las casas modernas, pero es verdad que sabía que si quería vivir en París, quería experimentar el vivir en una casa tipo osmaniana, antigua, con su chimenea, todo muy bonito. Efectivamente, a nivel visual son preciosas, porque son preciosas esas casas. Y nosotros tuvimos mucha suerte porque nuestra casa era muy bonita, especialmente el salón, el comedor y nuestra habitación. Pero es verdad que luego a la hora del día a día son muy incómodas, escuchas todo, absolutamente todo, al vecino, andar, etcétera. Digamos que a nivel sueño, no voy a entrar en detalles, pero había una serie de cosas como que no había doble ventanal, que la habitación, que en un primer momento pensábamos que era algo guay, que diese a la calle, nos dimos cuenta de que era un problema porque escuchábamos todo lo que pasaba por la noche en la calle, que normalmente eran más que nada pues gente a las 3 de la mañana gritando alcoholizados, que era como de Dios mío, y volver a dormir. Yo tengo el sueño muy ligero, no sé, pero Gas también se despertaba, ¿eh? O sea, nos despertábamos los dos. Entonces, digamos que el tema descanso en esa casa no lo hemos llevado muy bien, o sea, no hemos descansado mucho porque el sueño no lo llevamos bien. Luego había una obra, que no es que escucháramos la obra en sí, pero escuchábamos al señor que llegaba a las 6 de la mañana todos los días para sacar los palos del aparcamiento y ponerlos en una cesta, y el ruido era metálico. Yo no me despertaba con mi despertador, me despertaba con este señor, que era mi despertador personal de París. O sea, era como una serie de cosas. Creo que tuvimos mala suerte en ese sentido, pero también os digo que... En general, yo por lo que he escuchado de la gente que vive allí, los ruidos son algo común, o sea, se escucha mucho a los vecinos, es incómodo en este sentido y bueno, no es algo que sea fácil, ¿vale?, de gestionar, pero sobre todo cuando vienes de vivir prácticamente toda tu vida en pisos más modernos en los que no escuchas cosas en tu casa
y cuando tienes el sueño ligero y te cuesta dormirte si escuchas cosas, ¿sabéis? Entonces, en ese sentido, digamos que era muy bonito, pero era muy poco práctico. Y luego, una de las mayores razones para mí, sin duda alguna, es el tema de la seguridad. Por un lado, cuando nosotros llegamos allí, todo el mundo nos advirtió, cuidado con la casa, cuidado con todo. O sea, el día a día, yo no dejaba un bolso tranquilamente mientras estaba tomando un café en París. O sea, no lo puedes dejar así, el bolso. Tienes que estar con el bolso o encima, o escondido, o bien agarrado, o... De alguna forma, no puedes estar con tus pertenencias un poco al aire. Eso lo sabemos todos, París es una ciudad complicada en ese sentido. Eso te puede pasar en cualquier parada, te puede pasar en Bali, te puede pasar en Madrid, te puede pasar en cualquier sitio, realmente, ¿vale? Ya más seriamente, hay mucha inseguridad a nivel de robos en casas, ¿vale? Y yo sabía de esto, pero bueno, vamos a decir que nos tocó muy de cerca, porque no sé si lo sabéis, pero bueno, os hago un pequeñísimo resumen. A mi amiga Tamara, en julio de 2021, le entraron en casa y le robaron absolutamente todo lo que tenía de valor, es decir, toda su colección de bolsos, toda su colección de joyas, relojes, pasaportes, carteras, dinero, todo lo que tenía en casa, ordenadores, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando eso pasó, yo lo viví muy de cerca con ella porque justo ocurrió durante la semana de la alta costura de julio. Julio. Y fue para nosotros un shock, lo vivimos muy de cerca con ellos. Ella estaba completamente traumatizada por la experiencia que había tenido, o sea, fue de terror. Ellos salieron a cenar y cuando volvieron había pasado todo esto en su casa, en cuestión de una hora y media o dos horas. Entonces yo volví a mi casa, ese día me acuerdo, dije, esto me puede pasar a mí mañana mismo. O sea, estamos en la misma situación, nos dedicamos a lo mismo. Puede ser el repartidor, puede ser la chica de la limpieza, puede ser un vecino, puede ser cualquiera. Entonces, la falta de seguridad y también la falta de impunidad ante estos crímenes, porque pasan y luego no recuperas nada, ni se sabe de quién lo hizo, hacen una investigación, pero vete tú a saber quién fue, y a ver si lo encuentran, y si lo encuentran te devolverán tus cosas. O sea, el trauma de pasar por algo así, ¿no? Que nadie debería de pasar por algo así. Sabía de la inseguridad que vivíamos en París, pero ya a partir de ese momento ya empecé mal yo. O sea, yo ya me iba de viaje y ya pensaba, vamos a volver y va a estar la casa desmantelada. Vamos a salir a cenar y vamos a volver y va a estar la casa desmantelada. O sea, mi pensamiento era todo el rato de que nos iba a pasar a nosotros también. Entonces, esa falta de seguridad a mí me generó mucha angustia y, una vez más, pues el hecho de saber que viene un bebé en camino, todavía te pones más nerviosa con esto porque ya es como... Ya no solamente tú y tus pertenencias personales, que al final son cosas que son prescindibles, que no son la vida, ¿no? Pero ya es tu hijo y ya es tu seguridad, ¿no? Entonces, ahí ya yo dije... No lo veo. O sea, nosotros tenemos una profesión en la cual estamos muy expuestos y ahora os voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó justo un mes antes de mudarme, que me asustó mucho, mucho, mucho. Y estamos muy expuestos y no podemos vivir en un sitio en donde tengamos miedo de que a cada 5 minutos nos puedan entrar en casa. O sea, no podemos vivir así. Yo no puedo vivir con ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Un mes antes de mudarme me pasa a mí una cosa personal, ¿vale? Que es que yo estoy haciéndome las uñas tranquilamente y de repente... recibo un mensaje privado, ¿vale? De una persona. Yo sé que el 95% de las personas que me siguen son personas normales, tienen sus vidas, sus familias, sus maridos, sus hijos, o no, pero vamos, que son personas normales. Luego tenemos gente que no está tan bien de la cabeza, gente que tiene problemas, gente que no es feliz, gente que tiene mucho tiempo libre, gente que, bueno, no vamos a empezar a calificar, pero vamos, que gente que no está bien, ¿vale? En sus propias vidas, en su propia piel. Entonces, cuando tienes a gente así también que te sigue, aunque sea un 5%, te da miedo, especialmente cuando recibes mensajes como este. Yo este mensaje lo recibo un mes antes de irme de mi casa, en el cual se me dice que, sin que yo haya comunicado absolutamente nada a nadie, se me dice esto. Cuando yo ni siquiera creo que ni mis padres ni mis amigos íntimos sabían qué fecha era la última en la que dejamos el piso, porque no es una cosa que digas, ah, pues nos vamos el día 17 y todo el mundo lo guarda en la agenda, no. O sea, nadie lo sabía esto. Bueno, pues yo, como os digo, recibo este mensaje cuando nosotros no habíamos comunicado absolutamente nada a nadie, solamente lo sabía la inmobiliaria, lo sabía la mudanza, la casa de mudanzas, y lo sabían, bueno, nuestros familiares y amigos cercanos, pero nadie sabía la fecha, o sea, solamente la inmobiliaria y la casa de mudanza sabían la fecha límite, ¿no? Porque nadie, no sé, igual mi madre pues le dijo, pues sí, nos vamos el día el 17, que realmente no nos fuimos el 17, no fue el último día en esa casa, nuestro último día en la casa creo que fue el 14, que fue el lunes, que fue de domingo a lunes la última noche que dormimos ahí, porque luego ya se llevaban todo, empacaban todo, y ya no había manera de dormir ahí, porque ahí ya no había ni electrodomésticos, ni había nada. Entonces, no era exacta la fecha, pero sí que era exacta la fecha que nosotros devolvíamos las llaves. Entonces, yo me quedé como en shock leyendo eso, imaginaros, me dio muchísimo miedo porque dije, vamos a ver, o sea, espera, a ver,
¿quién sabe esto? ¿Por qué están diciéndome esto? ¿Y de dónde viene esta información? ¿Vale? O sea, yo ya estaba como un poco en pánico. Teníamos un viaje a Milán por el medio y teníamos el viaje, bueno, la estancia en el Le Maurice en París. Entonces yo sabía que mi casa iba a estar desatendida durante esos dos viajes que teníamos. Y era como de, van a entrar en mi casa, me van a robar. O sea, me dio mucha angustia leer eso, como os podréis imaginar. El miedo fue real y no me parece que sea normal ni legal que se puedan mandar ese tipo de cosas a una persona, porque eso es literalmente acoso. O sea, es acoso y te hace sentir muy inseguro y te hace sentir muy violado en tu intimidad, ¿vale? Bueno, y por cierto, dejo el nombre de la persona porque evidentemente como esta persona, que no es, es un perfil falso, evidentemente, ya lo sabemos, pero da igual, como esta persona no ha tenido la decencia de tener respeto por mi privacidad, yo tampoco lo voy a tener por ella, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo recibo esto, me pongo menos alto, entonces empiezo a pensar, ¿cómo pueden saber esto? O sea, ¿de dónde ha salido esta información? Porque no creo ni que la casa de mudanzas, con la cual tenemos confianza y sabemos que son súper discretos, o sea, además hemos pedido discreción, la inmobiliaria es de París, o sea, ¿de dónde sale esta información? Entonces, de repente me hizo clic. Le digo a Gas, le mando un audio y le digo, Gas, creo que ya sé cómo lo saben, métete en Saint-Loger, que es como un poco el idealista de París, o de Francia, métete en Saint-Loger y busca el apartamento y mira la información que pone, ¿no?, en la descripción. Y evidentemente la inmobiliaria, como ya habíamos dado notificación con un mes de adelanto, ya lo había puesto en alquiler en Saint-Loger. Entonces, claro, en la descripción del apartamento, que evidentemente se ve que es el nuestro por la disposición de la... todo, ya sabéis, bueno, porque al final hacemos fotos en casa, es uno de nuestros lugares de trabajo y es inevitable, ¿no?, enseñar parte de tu casa. Pues en la descripción ponía que la fecha de entrada era el 17 de marzo, estaba, además ponía entre qué dos calles estaba, y yo, Dios, o sea, ahí de verdad que me empezó a dar como un medio, no os voy a decir que ataque de ansiedad porque no llego a eso, pero me empecé a angustiar mucho. Como que reforzó todavía más la sensación de decir, hemos hecho muy bien en irnos de aquí, porque esto era cuestión de tiempo, que alguien acabara entrando en casa o que nos pasara algo desagradable o que se publicara la dirección en internet de alguna manera, no sé. Nos daba como mucha angustia este tema y esto es lo que pasó, ¿vale? Entonces, a nivel seguridad, yo no me he sentido personalmente por mi trabajo, también os lo digo, que yo creo que una persona normal que no se dedica a lo que yo me dedico puede estar mucho más tranquila, ¿vale? No os voy a decir que es una ciudad peligrosa, no, o sea, no es peligrosa en sí, pero sí que si te dedicas a lo que me dedico yo, es una ciudad que te genera de alguna forma inseguridad. Entonces, ¿por qué Dubái para nosotros es ahora mismo, en este momento, y espero que por unos cuantos años, el lugar donde realmente queremos estar como familia? Primero, por lo que os digo, es una ciudad muy práctica, muy cómoda. A nivel servicios tienes lo que quieras en el momento en el que quieras. O sea, lo que me pasó el otro día, por ejemplo, el tema de la espalda. Llamas, en 30 minutos tenían fisioterapeuta en casa. El primer día que llegamos tuvimos un problema con el agua caliente. En 5 minutos teníamos a dos chicos solucionando el problema dentro del apartamento con el agua caliente. Este tipo de cosas hacen que tu vida sea como muy sencilla, te arreglan mucho. Nosotros que vivimos con poco tiempo en nuestro día a día, nos solucionan mucho. Hay muchas cosas a nivel servicios que aquí son como fáciles, que las tienes al alcance de tu mano, o sea, es muy fácil, ¿vale? Luego, por ejemplo, a nivel familiar, es un sitio que para familias es muy, muy práctico, muy fácil. Hay un muy buen sistema sanitario, hay una muy buena selección de colegios, de guarderías. Además que nosotros estamos muy bien conectados aquí por Gassan, como sabéis, porque además de tener familia hay bastantes amigos que viven aquí, conocen muy bien todo y ha sido como muy fácil para nosotros el establecernos ya aquí con toda nuestra red de contactos, ¿vale? Las casas, es verdad que no es barato vivir aquí, para nada, pero es verdad que también pagas y recibes un servicio. Pagas y tienes una casa mucho más amplia, mucho más segura, mucho más tranquila. Cierras la ventana, no escuchas absolutamente nada. O sea, las casas son como más cómodas también para familias. Los ascensores son inmensos si vives en un apartamento. Y si eliges una casa, pues tienes espacio, tienes jardín, tienes comunidad, tienes piscina. Es un poco más parecida a la vida a la que nosotros teníamos previamente en Madrid, antes de mudarnos a París, y que personalmente nos gustaba más, ¿vale? Luego, por otro lado,
el clima. Es verdad que hay unos meses del año que yo creo que este será el único año de nuestras vidas que vivamos aquí, que pasemos el verano aquí, porque es verdad que julio, agosto, septiembre hace mucho calor, pero en general el resto del año es maravilloso. O sea, te despiertas, tienes luz a las 6, desde las 6 de la mañana o desde las 5 y media de la mañana, hay un clima maravilloso, ahora mismo hace un tiempo estupendo, puedes estar al sol sin achicharrarte, o sea, estamos en la gloria en ese sentido. O sea, a nivel clima para mí esto es heaven. La actitud de la gente es como súper positiva, es una mentalidad muy anglosajona, ¿no? De, bueno, pues de servicio, de ayudar, de que todo es como muy práctico, muy fácil para la gente. Luego, por otro lado, la seguridad. Como decíamos antes, ¿no? Pues por un lado, ese ha sido uno de los factores determinantes para nosotros, el tema de la seguridad. Aquí nos sentimos, francamente, muy, muy seguros. O sea, tanto si vives en un apartamento como si vives en una urbanización con seguridad, te sientes muy seguro. O sea, aquí obviamente hay delincuencia, pero es una de las ciudades más seguras del mundo en estos momentos y nos sentimos muy a gusto, muy tranquilos. O sea, tenemos, como se dice en inglés, peace of mind, que es como la tranquilidad en la cabeza de que no va a pasar nada, de que es muy tranquilo. O sea, la seguridad es... Nos han contado historias nuestros amigos, pues, de que han dejado, que a mí me parece un poco extremo, ¿no? No creo que lleguemos hasta ese punto, pero que han dejado las llaves de su coche dentro del coche, en el contacto, durante todo el verano y se han ido de vacaciones. Y que volvieron y evidentemente el coche estaba ahí, viven en una urbanización cerrada, o sea, pero como cosas como esta, o que dejan la puerta abierta de noche y cosas así, o sea, es como que hay un nivel de despreocupación en este sentido cuando vives en una urba que, tranquilamente, ¿sabéis? O sea, es como... No pasa nada. Entonces, en ese sentido, para nosotros es como relax total, después sobre todo de esa incertidumbre que teníamos en París, ¿no? De llegar a mi casa y estará todo desmantelado o no. Y bueno, luego, además, a nivel profesional, aquí hay muchísimas oportunidades. O sea, tú te sientas y surgen ideas constantemente, te sientas con gente. Es una ciudad en constante evolución, en constante crecimiento. Es un sitio que ahora mismo, además, es muy happening. Hay muchísimos eventos pasando aquí. Como veis, pues yo llegué y ya tenía un proyecto que ya teníamos programado desde hacía mucho tiempo, pero vamos, que ya tenía un photoshoot. O sea, hay como muchas marcas haciendo muchas cosas aquí también. Entonces, a nivel profesional, es verdad que vamos a estar yendo y viniendo de Europa aquí, especialmente pues Milán, París, que son los dos epicentros con los que nosotros trabajamos más y donde tenemos más relaciones a nivel profesional en el mundo de la moda y belleza. Pero también os digo que aquí hay muchas cosas que ocurren en el día a día y que son muy guays y hay muchos eventos que pasan constantemente. Entonces, es verdad que puede ser una oportunidad muy positiva para nosotros. Como que vemos que todo es posible aquí, no sé cómo explicarlo. O sea, es un cambio muy positivo para nosotros a nivel mental y a nivel de nuestra vida personal, que también hay que cuidarla mucho. No solamente el plano profesional, que evidentemente es muy importante y seguiremos trabajando en ello como hasta ahora, pero también creo que es muy importante, especialmente en esta etapa de nuestras vidas que viene bebé en camino. Creo que también nos merecemos ese momento de felicidad y de estar en un sitio que realmente nos aporte todo, ¿sabéis? O sea, que estemos a gusto, tranquilos, bien, felices, que te levantes por la mañana y estés ya... No sé. Es que para mí esta ciudad me transmite eso. Y bueno, ya no sé si me queda nada más. Sé que para muchos será un shock, otros os lo esperabais completamente. Al final del día son fases y etapas en la vida, ¿no? Nosotros, como os digo, estamos muy felices por finalmente, después de tantos años hablando de ello, tomar esta decisión y mudarnos aquí. Es algo que, como os digo, llevábamos mucho tiempo in the making, dándole vueltas, etcétera, y que yo creo que ha pasado cuando tenía que pasar. Pues en este momento de nuestras vidas, el trabajo va a seguir igual, voy a seguir activa en YouTube, voy a seguir activa en todas mis redes sociales de la misma forma que hasta ahora, con el mismo tipo de contenido que hacía hasta ahora, compartiendo pues esta nueva etapa, como igual que compartí la etapa en la que pasamos en Madrid, la etapa en la que vivimos en París y ahora la etapa en la que vivimos en Dubái. Y sé que la vais a vivir con muchísima ilusión igual que nosotros y que lo que más os gusta es vernos felices, que sé que sabéis que lo estamos, aunque esta última semana haya sido un poco dura para mí por el tema de la espalda, que ya estoy, Dios mío, mucho mejor. O sea, no sabéis lo que ha sido ver a esta chica. Es las punciones secas que me ha hecho, la forma de tratarme la lesión que tengo ahí, o sea, ha sido un antes y un después. O sea, yo vivía en dolor permanente todo el rato y ahora estoy mucho mejor. Bueno, si no lo habéis visto por Instagram, básicamente me he tenido un problema en la espalda y he tratado de encontrar una persona que realmente pudiera solucionar mi problema y la tengo y estoy, o sea, muy agradecida de que el universo la haya puesto en mi vida, porque necesitaba salir de ese bucle de dolor, no dormir, no poder caminar, etcétera. Ahora estoy ya muchísimo mejor,
ya soy yo misma otra vez, ya he podido grabar este vídeo finalmente también, porque también lo he retrasado 3 o 4 días porque no podía grabar ni siquiera, o sea, no podía ni hablar, era horrible. El caso, espero que os haya gustado el vídeo, sé que ha sido intenso, sé que son muchas novedades, Dios mío, es que este año 2022 os dije que había muchas cosas nuevas y muchos me decíais, creo que vas a dar a luz allí, y digo, no, dar a luz ahí y luego qué, o sea, no, me mudo a Dubái, no es que vaya a dar a luz aquí, es que me mudo a Dubái, nos mudamos con todo, con toda la ilusión, con todas las ganas, con toda la felicidad y con todo nuestro cariño, nos mudamos aquí, es nuestra nueva etapa, nuestro nuevo lugar de vida. Y como os digo, no os voy a abandonar, voy a seguir siendo la misma Alexandra de siempre, voy a seguir aquí, voy a seguir compartiendo parte de mi vida en mis redes sociales y también, por supuesto, voy a seguir visitando Madrid, París, Milán, vamos a seguir viajando de otra forma porque luego ya seremos una familia, ya serán los viajes diferentes, pero nuestra intención es volver a los circuitos muy pronto, cuando nos encontremos bien, estemos tranquilos, pero bueno, que ya veréis que en nada estamos dando guerra otra vez. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis felices por nosotros, tengo muchas ganas de enseñaros muchas cosas de esta nueva vida. Nos vienen unos meses muy bonitos por delante, muy muy bonitos, estamos con mucha ilusión, este bebé no para de moverse, está feliz e ilusionado igual que yo, igual que mamá y papá. Yo os contaré más cosas porque ya desde enero que estuvimos aquí yo ya tengo mi ginecólogo, ya tengo mi hospital, ya sabíamos exactamente dónde y con quién queríamos dar a luz, ya tengo todo, o sea, ya tengo todo, o sea, ya tengo doula, ya tengo todo estructurado para el tema del bebé. Y solamente tengo ganas ya de encontrar la casa, de decorar la habitación, porque muchos me decían, ¿ya has empezado a decorar la habitación? Y yo, ¿qué habitación si nos mudamos? O sea, no voy a decorar esta habitación cuando nos vamos a ir. Entonces, tengo como mucha ilusión, ya lo veis, en todas estas pequeñas cosas del día a día, en encontrar todo, la cunita, el papel de la habitación, o sea, no sé, o sea, es como que estoy... De verdad, es un momento de mi vida tan feliz. Sé que lo notáis, me decís, irradias felicidad, irradias... tranquilidad, irradias algo que no irradiabas hace meses, y es que creo que la vida ahora mismo me está dando los frutos que he sembrado durante mucho tiempo y estoy personalmente muy feliz. Os puedo decir que Gassan también, ¿eh? Y aunque no lo parezca, o sea, yo he empujado más para este cambio que Gassan, siendo el árabe y siendo mucho más familiar con toda la cultura, y evidentemente no es lo mismo que el Líbano, ¿vale? O sea, Dubái es como otra cosa. Pero yo he sido la que más ha empujado por esto porque lo tenía muy claro. Y en nuestra relación yo creo que él es una persona mucho más cabal, que piensa mucho más las cosas, también por eso hemos tardado tanto tiempo en tomar esta decisión. Pero es verdad que yo como que tengo flechazos con las cosas, ¿no? Y sé muy, muy bien lo que quiero y peleo por ello. Si quiero algo, voy a por ello. Y eso es algo que siempre valora mucho de mí Gas, me lo dice mucho. Y que necesita él a alguien así también para de alguna forma arrancar con ciertas decisiones que a veces en la vida son complicadas porque implican muchas cosas y son, bueno, pues eso, riesgos que uno toma o nuevas fases. Y es también tener una cabra loca como una Aries al lado para tirar, ¿no? Y hacer y experimentar y probar cosas nuevas. Así que nada. Os dejo porque creo que acaban de llegar Gassi y mi hermana, que está aquí visitando estos días. Estoy muy feliz también de que esté aquí. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. No sé de qué será. Voy a intentar pensar un poco de qué hago el próximo vídeo, de un vlog de mí. Porque ahora ya no hay. Ahora ya no hay mi vida en París. Ahora hay mi vida en Dubái. Así que nada, os compartiré con vosotros esta nueva fase. Y que nada, que os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo desde Dubái.